Buenos días al mundo de la pirulata. Aquí estamos de nuevo en el... ¿cómo se llamaba este? Iba a decir control, pero no es el control claramente, es Claro, ya el... se te ha visto ya, ya que ibas ahí Sí, sí, lanzado. sí, sí, sí. Hay juegos que me gustan más y juegos que me gustan menos. Soy el Fangor, el dueño del canal, y conmigo está la inestimable Lauriel. Holi. Y vamos a seguir jugando al detective del lado oscuro, en el que vamos a intentar descubrir cómo salvar la Navidad y esas cosas, creo. Bueno, yo qué sé, tenemos un niño que lo han convertido en gnomo y a otros niños también los han convertido en gnomo, pero aparte de eso, todo el mundo está como súper chill, a todo el mundo le da bastante igual los gnomos. Y nos han dicho que Satán básicamente es intolerante a la lactosa y hay un puestecito que vende ponche que dice que sabe a leche, así que... That is true. Quiero un poco de ponche. Sabor a leche. Solo necesitamos un poco de leche, por favor. Leche y solo leche. No la vendo, amigo. Pero tienes que tener, es uno de los ingredientes del ponche de huevo. Sí, tengo, pero no la vendo. Es un puesto de ponche, no de leche. Rayo, si eres intolerante a la lactosa y tomas ponche que lleva leche, también eres intolerante a eso, porque si no, toda la gente intolerante a la lactosa lo que haría sería ponerle Nesquik y entonces estarían tomándose Nesquik, no leche. ¿Me entiendes? ¿Qué es tonto? Ponche de leche. Tendré que un modo de conseguir leche sin que me vea. ¿Puedo poner el vaso de palomitas en la cabeza? Claro que sí, hombre, Oye, claro en que el sí. Skyrim funciona. Agnes, ¿nos ayudas? No, no nos ayuda. Pero no hables con Agnes, que cada vez que hables con Agnes nos hace un flashback. A ver, ¿cómo podemos... ¿Cómo os podemos distraer a este señor? En esta pantalla no tiene pinta de ser. No, le tiramos algo. Dentro de la tienda de Tech Shop esta. Sea que igual podía tirar la caja de palomitas y tirársela a la cabeza. Pero no. ¿Distraerle con qué? ¿Con la cámara? Bueno, no sé. Sí, ¿Con la aspiradora? esto podría... Disculpa, perdón, ¿qué haces? No puedes llevártela. La hemos confiscado para una operación policial y no te la devolveremos. Venga, hombre, solo tenía que hacer una venta más y me has quitado dos cosas. Vaya forma de empezar la Navidad. Relájate, hombre. Puedes pasar la factura a la comisaría. Somos policías, no ladrones. Oh, vale, eso es otra cosa. Creo que ya he llegado a la cuota de ventas. Ok. Ayudar es un placer. No te van a pagar, colega. O sea, hazte la idea. Vale, con la aspiradora. ¿Qué hacemos? ¿Ruido? ¿Eh? Igual podemos hacer otra cosa. No. Igual puedo atraer al No niño. creo que la aspiradora puedas usarla directamente con el señor del No, pero ponche, pero igual te seguramente. sirve para conseguir algo que te sirva para el Sí, ponche. seguramente. No hables ¿Qué con Agnes, vale. podemos hacer? ¿Puedo aspirar esto? No. ¿Puedo aspirar la caja? No. ¿Puedo aspirar al niño? No. ¿Y a este niño? No. ¿Y qué tal si intentamos aspirar cosas normales? Como palomitas, por ejemplo. ¿Quieres decir como poner azúcar de algodón en una fuente para crear una masa que capture a un niño? Pues no, no le gusta. No. Nieve. No hay nieve aquí. Agua. No, esto no es para agua, no. Fuera. Este capítulo me desespera. En el sitio de flores Sí. no hemos pillado más que una cosa y había un cojón. Sí. Bueno, ahí. Flores estaba abajo. No, aquí. Ay, flores Ned, que no tiene escaparate porque patata. Opiniones de nada. ¿Me puedo llevar al gnomo? No. ¿La pala? No. ¿Las palas? No.
Una ¿Vende aspiradora. manguera, por ejemplo? Es de segunda mano, se fugaron. Puede que necesite algo así de largo. ¿Te importa si me la llevo? Por favor, llévatela. Solo me trae malos recuerdos. Es un poco putés que a veces te deja coger cosas antes de Sí. que las necesites y otras veces no. Sí, sobre todo porque no sé ahora mismo para qué las necesito. Si los combino, tendré lo que necesito. Voy a Ok, romba pues ¿qué? casera. Voy a ¿Cómo? robar la leche. ¿Qué? ¿Puedo hacerlo desde aquí? Sí. Solo hay que bajarlo con cuidado. ¿Pero qué está pasando? ¿No querías hacer cosas que tuvieran sentido? Sí, no, claramente, claramente también tonta yo, ¿eh? Ahora tengo una aspiradora llena de leche. Pues sí que es época de regalos. Como frase de peli porno. Sí. Sí. Le voy a poner un 6. Bueno, y ahora vamos a... No voy a darle frase a esto. A ver, ¿cómo habla? Este empezaba de una forma y acababa con otra. El jefe no habla con adultos. ¡Hola, Carnilla! ¡Retrocede! Voy a tener que encontrar a un niño que aún no haya convertido. ¿Qué? Emily, Emily, Ah, Emily, para que se Emily, acerque. vamos a coger ¿Qué? a Emily, vamos a darle un arma. ¿Le has pedido algo bonito a Papalones? Muy tonto no me escribe a mí. A ver si. No, vale, pero igual se lo doy No, que directamente. da igual, dale el arma, Emily, ahora esta es tu Pues sí. arma. Emily, ¿puedes hacernos un favor y llevarle algo a Papá Noel, por favor? Gano yo con eso, aparte de un arma? El cálido abrazo del espíritu navideño. ¡Rayo! Eso no me va a pudrir los dientes. Necesito que se me caigan para que el ratoncito Pérez me traiga dinero y pueda comprarme una dentadura de metal. Bueno, pues nada. A la tienda de golosinas. Tendrías que haberle dicho que le ibas a dar un arma y le ibas a permitir matar a Satán. Rayo, era lo único que necesitaba. Hay un letrero que dice, ¿eh? Me he ido a casa. Parece que no nos sonríe la suerte. Bueno, ¿rompemos la puerta o qué? Tampoco nos iba a vender nada rico. No puedo, no, no puedo. No, creo que le pedimos a Rose que nos dé su pasta de eso. ¿Podría pedirle un poco de masa de galletas? ¿Cómo hablaba esta buena señora? No sé. Pues no sé, la primera vez la rechazaste. Mira, anciana, el muchacho tiene una misión, no cabe duda. Necesita un poco de masa para arreglar una brecha en el casco o algo así. Será mejor que lo ayudes. Ay, Smithy, eres un poquito borde. No me digas lo que tengo que hacer, saco de huesos, miserable. Bien. ¿Le puedo dar la masa de galletas y punto? Por favor. Lo meto en el vaso de palomitas. Todo va bien, Porque todo hay va tantos bien, pasos. todo siempre, A ver, todo va bien. juntamos las galletas con el azúcar. No. Abrimos la masa de. No. Algunas galletas crudas. O sea. Bueno. Vuelve a intentar coger algodón de azúcar. Coger. Porque ha dicho específicamente lo de prohibir los. Patri, deja de comer dulces de la fuente. Hay muchísimo. Necesito encontrar una manera de llevarle algo de esto a Emily. ¿Ves? Es que decían que le iba a pudrir los dientes y antes ha dicho que no se podía coger algodón de azúcar desde arriba, solo desde abajo. No, sí. Y la cosa está en que luego lo hemos intentado y ha dicho, no necesito esto por ahora. Vale, un vaso de algodón de azúcar para Emily. Me he acercado demasiado, se me han quedado pegados los zapatos. Supongo que tendrá que seguir des... Los zapatos del inspector se caramelizaron. Estoy confusa. Seis palabras. Soy un Hemingway moderna. Sigo estando confusa. No sé, me he quedado descalzo porque al fin y al cabo esto está haciendo referencias a Jungla de Cristal y bueno, tiene sentido, supongo. ¡Hostias! ¡Algodón de azúcar!
Vale, voy a ver al satán este que queréis que mate. Pero llévate el arma. ¡Llévate el arma! ¡Emily! La va a convertir en gnomo. Por favor, que la convierta en gnomo. ¡Ya lo es! Vale, chicos, ya estoy aquí. ¿Ahora qué? Toma, Pati. Vale, dale esto a Papá Noel. Soy leal hasta que se acabe el algodón de azúcar. Pero si me dais un cuchillo, soy leal siempre. He traído un regalo. No, a Papá Noel no le gusta la leche. ¡Solo las galletas! Maldita sea, tendré que buscar galletas para empapar la leche. ¡Ajá! Las empapo ahora, las empapo luego. No quiero decirle lo que me interesa, inspector, pero creo que a la mayoría de la gente le gustan las galletas en su leche y las galletas que se cocinan. Así que hay que cocinar la masa de galletas. Voy a matar a todos. ¿Había un horno en la tienda de tecnología, quizá? ¿Quizá? Pues no. Reloj, cámara, loro, televisión, no. ¿En la tienda de juguetes? No, en la tienda de juguetes, igual sí. El horno. Me sonaba a mí haber visto una cocina. Pues no es tan pequeña para ser una cocinita. Venga. ¡Hagamos galletas! ¿Desde cuándo los hornos de niños tienen conexión a...? ¡Bien! Ya casi... Ya casi están. ¿Listo? Bueno. Galletas, leche... Vale, vamos a empapar las galletas en leche y a llevárselas a Krampus antes de que se conviertan en una plasta. Galletas empapadas en leche. Cuando podrían haber entrado en la sala del Papá Noel con la aspiradora y haber hecho... Yo estaba convencido que es lo que íbamos a hacer. Totalmente. Vale. Y Emily podría haber ametrallado a Papá Noel con leche, pero en su lugar va a le dar unas galletas pastosas. O sea, le han quitado a Emily y le han robado. Sí, 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 sí. Vale, dale esta a Papá Noel. Ah, sí, lo del algodón de azúcar. He traído un regalo. Sí, acércate, pequeño artista. Acércate, ven a la fiesta. Uy, esto está sonando muy, muy chungo. Nada de cosas raras. Cómete las galletas y atragántate. Vale. Ñam, 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 ñam. Espera. Las galletas estaban pochas y ahora me duele la camocha. Que habla en verso, recuerda. Secuaces míos, ha ocurrido una cosa. He caído en una trampa, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡El ganador se va volando! Teniendo en cuenta cómo es la intolerancia a la lactosa, probablemente se va volando a pedos. Sí, creo que es el chiste. Chiste. No nos hemos librado de Krampus, pero los niños siguen convertidos en gnomos. Oye, ¿qué hay detrás del trono? Parece un botón. Patria, hay que atender a los niños. Sí, pero mira, hay algo nuevo. Un misterio, una promesa de aventuras. Un nuevo interactuable. Pero los niños... ¿Que hay algo nuevo, copón? Rayo, hemos dado 15 vueltas por el puñetero centro comercial. Si hay algo nuevo, toca eso. Vale, pero después de mirar hay que salvar a los niños. Rayo, cállate. Mira, estoy 100% de acuerdo con lo que coño sea que te hagas decir. Me cago en San Dios, es que no puedes ser más pesado. ¡Ah, muévete, muévete! ¡Toca eso ya! Conducto de ventilación. Es un respiradero, ahora cállate. Rayo, ¿dónde crees que lleva el respiradero? Patri, vamos, concéntrate. Estoy concentrada en el respiradero. Patri. ¿Por qué crees que hay un gorro de Papá Noel ahí dentro? ¿Qué? Que hay un gorro en el respiradero. El satán que se fue flotando llevaba el suyo. ¿Por qué crees que hay otro ahí? Se lo ponía en el pene. ¿Crees que ahí es donde tenía encerrado al verdadero Papá Noel? Yo asumo que en presente. Creo que será mejor que lo averigüe. Toma, sujétame la gabardina para que pueda mover... Sí, déjame. Sí, me puedo mover mejor, sí, efectivamente. Vaya, sí que está oscuro. ¡No pasa nada! ¡Te presto mi mechero! ¡Fuego! ¡Es un mechero valioso! Bueno, pues aquí estamos. En Nakatomi Plaza. Abajo, el sombrero. Maldita sea, Patri tenía razón. Aquí está el gorro de Papá Noel. Probablemente se lo llamen Nokotomi Plozo o algo así.
Es que es posible que el centro comercial nos hayan dicho el nombre y se parezca a algo así. No, se llama Mercado de Twin Lakes, o sea, Ah. el centro comercial de los lagos agemelados. Será mejor que siga buscando a ver si encuentro algo más. Ah, me lo pongo. Ho, ho, ho. ¿Derecha o abajo? Pues abajo. Tranquilizador. Poco sospechoso. Es el oso de peluche. El oso de peluche que está saliendo. Debería estar saliendo en todos los casos. Yo creo que ha estado en todos y en alguno no lo hemos visto. Podría ser, yo creo que solo están algunos, pero bueno. Por eso digo que yo creo que están todos, pero no lo hemos visto. Uh-huh, ¿Tú otra vez? No, llévatelo. Pero llévatelo y enciérralo. ¿Cómo subes? ¿Cómo subes? Pues poniendo un pie delante de otro. Y luego se Maquinaria. tumba para el lado que no es, de paso. Bueno, está en pelotas el Papá Noel. ¿Ves? Ya te digo yo. Un abrigo rojo debe haber pasado por aquí. Pero ¿qué se ha Lo desnudado? vamos a encontrar unos pantalones rojos, unos calzoncillos rojos. Rata brillante. Ajá. Déjeme queso. Haz lo que te digo. Obedezco. ¿Obedezco? Bueno, pues nada, si encuentro queso ya se lo traeré. Espera, eso era un zapato. Bota izquierda. Una bota, debo de estar acercándome. Bota izquierda. Joder, el mechero de Emily era de calité, Mira, los pantalones que decías. Unos pantalones, debo de ir por el buen camino. Rayo no se está preocupando ni un poco, me parece maravilloso. La bota que falta. Una de las botas de Papá Noel, debo de ir por buen camino. Además, estos conductos de ventilación son maravillosos, no tienen ningún tipo de ventilación de ninguna clase, o sea, no dan a ninguna parte. Vamos a ponerlo todo junto antes de seguir. Ahí estás. Más para ti. ¿Qué? Vayas. Ah, la mordaza. Sí, un segundo, soy tonto. Ya está. Gracias a Dios. He dicho, te estaba esperando. Sabía que ibas a venir. Ah. Soy Papá Noel. Ahora pásame la ropa y vámonos de aquí. Tengo que entregar 9.000 millones de regalos y el tiempo corre. No tengo. ¿Sabes qué no tengo, Lauriel? ¿Qué no tienes? Algo para cortar la cuerda. Con los dientecicos. La ropa, por favor. Gracias. Gracias. ¿Podrías darte la vuelta un momento? Ah, oh, sí, por supuesto, lo siento. Lo Pero yo hace creo que porque Papá da Noel sí vergüenza tiene que le veas una. más vestido que antes. Sí, Papá Noel sí tiene una navaja, casi seguro. O lo he hecho con los dientecitos. De acuerdo, vámonos. Caleras. Parecen abandonadas desde hace tiempo. No me extraña que en el centro comercial haga tanto frío. Me voy por el conducto. Ah, que. No. No. Ah, que la puerta debía estar cerrada. Yo creía que no me veía. Bueno, da igual. Qué frío hacía ahí dentro. Menos mal que he recuperado mi abrigo. ¡Ay, madre! ¡Satán ha dejado esto hecho un desastre! Niños mutados y mal rollo generalizado. Es verdad. ¿Qué podemos hacer para revertirlo? ¡Sidequest! Ah. ¡Toma! Polvo mágico de Deus Ex Machina. Revertir a la magia negra. Oye, pues qué fácil. No me queda mucho, así que tendrás que diluirlo. Podrías haber dado más y ya está. En fin, ¿dónde lo diluimos? Pues en la fuente creo que no. No, no, claramente no. No, no, claramente no. A ver, agua. En la lluvia. Ah, no, el depósito de agua de Ah, arriba. claro. Y luego Y damos la alarma de incendio la a alarma Mimi. de incendios. Los incendios alarmados, efectivamente. Ay, la puerta alarmada de Litia. Qué cariño le tengo. Vale, ahí debería diluirse el polvo. Ahora hay que activar los rociadores y empapar a esos monstruos, porque el agua tiene memoria. Y todos sabemos que así es como funcionan las cosas. ¿Esto cuenta como homenaje a nuestros anteriores casos o está poco trabajado? Ah. ¿No pueden ser las dos cosas? Un Bueno, homenaje teniendo en cuenta por. la cantidad de veces que Rayo ha buscado un cuchillo o cualquier puta mierda para que le haga de cuchillo, yo os dejo que hayáis hecho dos puzzles que van con un depósito de agua. O sea, me parece comparativamente mucho menor. A ver qué pasa.
Pues Buzz está dentro de una... Dios. ¿Qué ha sido eso? El juego cargando mal, asumo. ¡Ah, qué susto! Los niños son salvados. Vamos a decírselo a Papá Noel. Y viene la policía y... Bueno, pues nada. Bien hecho. Ahora necesito lo que haya quedado del polvo de Navidad. Eso dijo ella. Por ¿Quedado? favor. ¿Quedado? Pero si me has dicho dilúyelo porque me queda poquísimo. Lo que haya quedado. Debería ponerte en la lista de los niños malos, pero lo has empleado en una buena causa y honestamente te di como el culo las instrucciones. Sí, o sea, eso no ha tenido puñetero sentido. Me has dicho usar esto para salvar a los niños. No me has dicho guárdame un poco, desgraciado. Gracias a los dos. Si no hubierais estado aquí, esto habría sido francamente más interesante. Ayudar es un placer. Bueno, me tengo que pirar. Tengo muchos regalos, patata, y además estás descalzo sobre la nieve. No sé si te has dado cuenta. ¿Sabes? Buena suerte. Esta noche hace frío, porque vas descalzo. Que vaya bien. Vosotros también, chicos. Me voy, ¿eh? Adiós. Buen trabajo. Caso cerrado. Así. Ah, pues sí, si lo pone, ¿ves? Caso cerrado. ¡Oh, no! ¡Mi trineo! A lo mejor nos hemos precipitado. A ver qué pasa ahora. Ah, vamos a poder ir al aparcamiento. Magveluz. Ay, Dios. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios, es McKean. Le ha puesto cepo al reno. Vaya, vaya, vaya. Si son Mac Triste y mi esposo, básicamente. He arrestado al reno de este hombre por vagabundear. No tiene permiso para ser tan cookie. Tengo el Polo Norte y una nota del Departamento de Policía del Polo Norte. Me da igual, esta no es su jurisdicción. ¿Por qué no me ocupo yo y hago el papeleo? No, gracias. Ya lo haré en el despacho. Y tu amigo que presente una apelación. Ah, vaya horas. Acaban de empezar mis vacaciones. Supongo que el papeleo puede empezar hasta que vuelva. Esperar, perdón. Es que me he puesto nervioso, esposo. ¿Estarás hoy en la cena? Hasta la vista. Menudo imbécil, me quiero divorciar. Oye, ¿qué es tu marido? ¿Cómo voy a entregar los regalos sin mis renos? Mi reno, en singular. Yo no pienso tirar del carro. A lo mejor puedes enganchar el trineo a nuestro coche y hacer que vuele. Normalmente podría, pero alguien ha gastado mi polvo de Navidad y no tengo forma de hacer que vuele. Pues alguien se ha dejado secuestrar por Krampus. No le hagas as a Papá Noel. ¿Alguien lo ha usado todo? ¿Quién iba a hacer tal cosa? ¿Le hemos hecho as a Papá Noel ya? Podemos hacer más polvo. Eso dijo ella. Ella no era muy buena con la gramática. Solo si encontramos un niño que no crea en la Navidad y hacemos que cambie de opinión. ¿Cómo hacemos que Emily crea en la Navidad? No quiero que Emily crea en la Navidad. Emily está bien como está. Emily no necesita creer en nada. Emily está perfecta. Tiene que creer en los cuchillos y en el homicidio. Pues vale, eso juego. Será mejor que empecemos a buscar. Me enfado. Y Papá Noel, ¿vas a dejar al reno aquí abandonado, desgraciado? Con este frío. Bueno, es un reno, a los renos. Ahora hay huellas dactilares por todas partes. Tus resuides van a costarnos unos cuantos kilómetros por hora. Porque ya no es un gnomo. Reno. Lo ha hecho. McKean le ha puesto un cepo a la Navidad. Increíble. El pobre reno me dio un cepo en la patita. Elfo feliz. Bueno, es discutible. No me hables, estoy fuera de servicio. ¿Has encontrado a un niño que no creía en la Navidad? Estoy trabajando en ello. Bueno, a ver, ¿dónde está Emily? ¿Ves cómo te he dicho yo que no actuaban tan distinto de niños normales? Bueno, creo es que nadie le ha ayudado a bajar. Me he sentido un poco raro, será por mala circulación. ¿Cómo acabo de aquí? Sea, quiero decir, creo que el niño estaba mal. Y no le vamos a ayudar porque nos da igual. Me extraña que Emily no haya robado todo lo que hay por aquí. ¿Emily? Meditando si llevarme los regalos que se han dejado o no.
¿Para qué meditar? Llévatelos y punto. Y va a estar pensando cuántos puede cargar, como cuando manejas inventario en un RPG. ¿Aún te queda algo de azúcar? Sí, pero estoy dando cuenta de él. Pues en Toqueta sigue siendo mi empleada. Ven con nosotros. Hostia, qué mala aguja. ¡Oh, vaya! Sabía que no tendría que haber parado a descansar los dientes y la tripa. Ha dicho que sería leal mientras quedara azúcar. Pobre. ¿Has encontrado a un niño que no tenía en la Navidad? Una vez. Sí, es ella. No, pues nada. Vale, aquí estoy. ¿Ahora qué? Dile a Papá Noel que crees en la Navidad. Este es Papá Noel, de verdad. Papá Noel. Hola, Emily. ¡Tonterías! Papá Noel no existe. Si no fuera real, ¿cómo iba a saber que me has enviado una carta? ¡Nos obligaron en el colegio! Cualquiera podría haberlo sabido. Te miro suspiciosamente. ¿Qué es lo que te pedí? Esto. Emily ha obtenido un lanzallamas. Emily, te doy permiso para creer en la Navidad. ¡Mi lanzallamas! ¡No puede ser! Sí puede, Emily. Sí puede. A ver, si para salvar la Navidad hay que darle una lanzallamas a una niña pirómana, se le da. Oye. Totalmente. El bueno, bien... es que y también si no hubiera hecho falta para salvar la Navidad, o sea... El bien mayor. Emily nos pide una cabeza humana y le preguntamos cómo de grande. Eso no puede ser un problema. ¡Eres Papá Noel, de verdad! Creía que había matado al duende. Mira, el coche está despegando y el duende y el reno apenas han muerto. Ahora deberíamos poder volar. ¡Simón! Dice, engancha el trineo. ¿Quién es Simón? Este es el elfo feliz. Lo pone cuando pones el ratón encima. Venga, hombre, pensé que había terminado por hoy. Que es Nochebuena, cariño. No va a terminar hasta que esto pase. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad a todos! Adiós, carapuz. Mira, Patri, ahí salvando la Navidad, ella sola, con sus bracitos. No, no hemos. Ella sola, con sus bracitos. Sus brazacos. Sí, es verdad. Mírala, salvando la Navidad. Sí, y ahora San Nicolás nos puede proporcionar los regalos para mañana. Todo ha salido bien. No nos olvidamos de nada, ¿no? Bueno, las olvidas de niños continuamente, así que no es nada nuevo. Digo, concretamente de uno. Papá. ¡Chicos! Logro, salva la Navidad. ¿Chicos? ¿Chicos? Pues ahora sí que caso cerrado. Oye, pero lo hemos hecho muy bien. Hemos empezado el caso con un niño que era un sobrino o hijo o primo lejano de alguien y hemos terminado el capítulo adoptando a Emily y haciéndola nuestra. Con un lanzallamas, está bien. Hemos mejorado, pero muchísimo. Sí. Impedí los malvados planes de Krampus arrastrándome por unos conductos de ventilación con un ánimo festivo. Rayo, vamos a ver una cosita. Si la que salvó la Navidad fue Emily con su lanzallamas... ¿Cómo que impedí? ¿Qué es esa primera persona del singular? El siguiente va que va a cenar con la familia de Patrick. Bueno, pero lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, sí, va a quedar un poco más cortito que otros, pero es el fin del capítulo, el fin del caso y es un buen sitio. ¿Y hemos salvado la Navidad? Sí, bueno, Patrick ha salvado la Navidad con sus brazacos, hemos dicho, con la ayuda de Emily y su lanzallamas. Claro, efectivamente, Patrick y Emily. Ahí salvando la Navidad, fuertecito. Y Rayo no ha ayudado en nada. Lo único que ha hecho ha sido molestar y hacer exhibicionismo. Es verdad. Y no se ha puesto el gorrito de Papá Noel en el pene, que era lo único que quizá podría haber salvado el capítulo. No habríamos tenido un problema porque había muchos niños involucrados en el capítulo, pero bueno. También es verdad, también es verdad. Esperamos que os haya gustado este caso navideño... va a salir justo antes de Navidad. Sí, sí, lo hemos hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de nosotros. Sí, podríamos haberlo retrasado y sacarlo en Navidad, pero bueno, que a ver si lo va a hacer. Esperamos que os haya gustado de nuevo y que volváis la semana que viene a ver qué pasa en la cena de Navidad de Patri. Un besi. Nos vemos.